¿cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Hoy les traigo un nuevo gameplay para el canal. Espero les guste. Y si es verdad y si es así, no olviden suscribirse, darle like y comentar. Pues bueno, gente, el avión pasaba por aquí por Brasilia y pues dije, voy a bajarme y vamos a ver si podemos sacar algunos kills. Bueno, pues aquí ya encontraba XM8, una UMP. Y pues bueno, vamos a ver qué nos depara el destino, qué nos pasa. Vamos a ver si intentamos trolear a alguien con paredes blue, como ya lo vieron en la descripción del video. Pero eso será hasta el final, cracks, para que te quedes y veas todo el video. Y pues bueno, vemos aquí que no hay nadie. Vamos, ahí hay plomo arriba, mira. Vamos, vamos, ahí va la asa, hay que ir a la acción, hay que ir a la batalla. No importa, morir, ganar. Ahí mataron a uno, ahí va el otro, el que queda. ¡Pum! En la mera cabeza le di uno de 60. Qué buena. Vámonos, porque puede venir más gente. Y si viene más gente, me agarran ahí looteando. Y el loot es muy tentador porque son 3 loots. O sea que debe haber algo bueno ahí. De perdido balas o algo por el estilo, mochila o algo, casquito. Es muy tentador ese loot, pero... No, la inteligencia por encima de todo. Hay que actuar bien. Vamos a rodear, vamos a intentar rodear para ver si alguien más se arrima al loot. Vamos a ver qué hay aquí. Un Bax, me parece perfecto. Vamos a ver qué más nos encontramos. Así que una mochila a nivel 3. Vamos a ver. Cargador ampliado, muy bien. Vamos a tirar las cosas que no necesito. Porque tengo mucho murero aquí que de plano no me es útil. Y pues si no me es útil, pues hay que tirarlo. A la basura se tira. Así que bueno, más balitas. Estos boquillas me sirven muy bien. Ahora sí, vamos a loot. Vamos a aprovechar de una vez. Creo que no hay nadie, no se arrimó nadie, a lo menos que alguien esté campeando por ahí. Uy, cargador ampliado, muy bien. Nos lo llevamos, balas, uy, muchos botiquines aquí. Yo no tengo ningún botiquín. Necesito uno, pero no tengo espacio. ¿Cómo le hago? Casco al 3, uy, perfecto. Uy, ya me agarró automáticamente 2 botiquines. Bueno, con eso, me como ese honguito y nos vamos. Bueno, sí, corre. Vamos a regresar aquí a la parte baja de Brasilia. Vamos a ver si encontramos algo. Otro hongo, muy bien. Uy, está el reparador de armadura ahí todavía. Vamos a agarrarlo, vamos a superforeros superchetados. El casquito level 4, ahora sí. Y o el chaleco con level 4 y casco level 3, muy bien, perfecto. Andamos super blindados. Y aquí está uno, y ese, ¿qué está haciendo? No sé, pero muerte. Como que estaba tirando su basura que traía también ahí, pero de sí no traía buen loot porque traía una escopeta, una de estas, ¿cómo se llama? Una ballesta. Y pues me llevo este otro cracks también. Vámonos. No looteemos porque recuerden que el loot es muy tentador. No pierden la cabeza por un loot. Nos vamos a curar, bien. Muy buena posición. Hay uno ahí abajo y uno acá arriba. Vamos por el de abajo primero. Ya nos curamos. Y el de abajo sigue disparando. ¿Quién dispara el de abajo? Uy, aquí está. No, me lo llevo. Uy, trae escopeta. No, escopetas. Pero venga. Creí que era escopeta. Si hubiera sido escopeta, me hubiera matado. La verdad que sí me dio muy buenas balas. Bueno, pues, va para abajo. No, lo que hay primero hay que curarnos, no tengo botiquín, necesito botiquín. Aquí hay gente arriba. Mira, aquí está un raptor. Uy, aventó una granada, maldito. ¡Corre, mono! ¡Se atoró! ¡Qué buena le hicimos! ¡Qué buena! Pero qué campeo ese, campeando ahí en el silloncito ese, el rinconcito, papá, donde las arañas pegan su nido. ¿Qué estaba haciendo ahí campeando? Si tiene muy buen loot, tiene todo. O sea, ¿qué haces campeando? Por favor, no sean camperos. ¿Por qué hacen eso? Bueno, vamos a lootear este que matamos acá. Vamos a tirar cosas que no requiero. Para poder agarrar botiquines porque... no tengo. Bueno, balitas, muy bien. Pares blue, me las llevo. ¿Por qué? Necesito muchos pares blue porque vamos a ver si podemos hacer un troleo. Una troleada.
vamos a intentar llegar a la final y sacar al jugador de la zona. Dejarlo que se muera por zona. Los paredes glut. Pero eso lo miré en un video. Y ahora quiero hacerlo yo, quiero ver si me sale. Que la verdad lo veo medio difícil. ¿Por qué? Porque no soy muy bueno con las paredes glut. Y vamos a ver qué nos depara el destino. Vamos a ver qué hay aquí que encontramos. Nada. Botiquín, pero pasando bien, traigo 5. No muy bien de botiquines. 5 paredes glut. Muy bien, perfecto. Nada por aquí, nada por allá. Vamos arriba. Vamos a ver qué encontramos, chapos. Por cierto, quiero mandarle un saludo para los suscriptores que están ahí comentando los videos. Para Games TM, para Alan XD, y no me acuerdo quién más comentó, para Jiren, que siempre está ahí apoyando los videos y los directos, y para Games TM de nuevo, que vengo de combinar a Famas con MP40, no me acuerdo. Pero es la otra arma de la fusila rapidita. Aquí está un ratón. Que salió. ¿Por qué están escondidos? ¿Por qué se esconden? Mira, ya está. ¿Granada? Por aquí. Maldita granada rebotó. Así. Y esa escopeta, le tocó recargar. ¿Esa recargada que dio? Que va a hacer que lo lleve a su muerte. Y lo llevó a su muerte. Muy bien, me parece perfecto. Ah, por cierto, dijo Games TM que combinara Famas con MP40, algo así. No, la de su fusil. Pero sí me gusta, pero me gusta ganar esta, la que es la UMP o la MP5, que con cargador ampliado son muy buenas, la verdad. Y aparte que tiene paramira, o sea, es un subfusil y tiene muy buena distancia y tiene paramira, pero no tiene la distancia tan perfecta como la Famas. Viene la zona, nos llevamos este Ferrari, este Lamborghini, el Lambo, el Bugatti. Ahí hay un drop, vamos al drop. Uy, ahí está uno, me va subiendo este ratoncillo, va subiendo. Uy, pues un pared glut, qué buena la hizo, qué buena. Le damos, puso otra pared glut. Le damos, puso otra pared, va subiendo. Uy, traba lanzapapas. Pero ese lanzapapas yo creo que cayó allá por Clock Tower, por el otro mapa. Sí, a la vuelta del mundo, porque la verdad iba muy arriba. Si lo ha aventado bien, me baja, me mata. Ya no hice las papas, le quedó una capsulita y la que trae cargada, ¿no? Y trae grosa. La verdad que la grosa y la fama son muy buenas las dos armas. Pero ahorita ya traigo la fama. Mira, ¿qué momento agarré espacio? Uy, que fue puta, dejó minado el eye drop. Y seguro puede ser que maté. Lo dejó minado. Uy, que buen francazo tiraron de allá. Un fracaso. Bueno, ya nada más queda uno, el que está allá, que me quedó con un franco y yo. Vean. Vamos, él está en zona, yo estoy en zona, él está fuera de zona, yo estoy en zona. Vamos a intentar pararlo, detenerlo con pared loop, pero cuando ya empiece a correr la zona, que ya faltan 6 segundos. 5, 4, 3. Ahí le ponemos uno. Uy, me dio. Tiene buena puntería, ¿eh? Disculpen. Tiene buena puntería. Ahí le ponemos otra. Uy, que no se pone la pared loop. Se levantó mucho esa. Le ponemos otra ahí. Uy, se levantó. Hostia, tío, joder. ¿Pero qué fue eso? ¿Quién me ha matado? No puede ser. Algo tenía que hacer mal. Pues bueno, mi gente, espero les haya gustado el video. Hasta aquí los dejo. Espero les guste. Si es sobrado, no olviden suscribirse. Nos vemos en un próximo gameplay. Nos vemos. Bye. Pórtense bien, ¿eh?